Bueno, estamos aquí en Bañolas. Hoy es día grande de ciclismo del BTT aquí en la provincia de Girona. Hoy se celebra aquí la Copa Internacional Catalana Viking Point para nuestro equipo, para el Piera, para Yocalo Baigol. Es nuestra segunda prueba pro, pero esta es la primera que se hace en categoría Costco, ¿vale? Que es la categoría que se emplea para ir a los Juegos Olímpicos de Japón. Entonces, todos los élites que quieran ir a Japón, que quieran puntos para ir a Japón, necesitan los puntos de Bañolas. Están aquí las grandes espadas, está Valero, está Coloma, está Mantecón, está el equipo Trek, está el equipo Buff, todos. Ayer corrieron las mujeres femeninas, ayer sábado, y los cadetes, donde participó nuestro corredor, Mar Blanco. Luego si podemos lo grabamos. Y hoy ahora están corriendo los masters. Luego correrán los cadetes, donde tenemos nuestros corredores, el Arnau Macías y Arnau César. Y a ver qué tal les va. Es muy difícil hablar con un corredor antes de la carrera. Es más fácil hacerlo después, pero bueno, intentaremos sobre la marcha, a ver qué os puedo enseñar de este gran evento. Sí, ya llevamos dos días. Explícanos qué tal el evento, cómo están los chavales. Muchísimas gracias. El evento es espectacular, o sea, vivir esto da gusto. Sobre los niños, deciros que ayer estuvieron entrenando, reconociendo el circuito, que son 6 kilómetros y es bastante técnico, hay zonas bastante técnicas y es bastante duro. Bastante duro. O sea, lo notarán a partir de la segunda vuelta, de las 4 que tienen que hacer. Pero bueno, yo ya les he dicho que lo que tienen que hacer es disfrutar, que se olviden de la posición, porque realmente aquí vienen chavales de todo el mundo. Sí, he visto gente de Alemania, de Portugal, Bélgica, Francia sobre todo, lo tenemos aquí al lado, y de aquí de España hay bastantes equipos. Hay inscritos 150 niños, y ya te digo, con un nivel bastante alto. Los nuestros es el primer año que van a competir, y como lo que he comentado, que lo que tienen que hacer es disfrutar y pasárselo bien, y ya está, que es lo que toca. Perfecto, a ver si podemos hablar con alguno de ellos antes o después, ¿no? We'll be right back.
Ahora, bueno, vamos a ver a correr a los dos compañeros de equipo, Arnau César y Arnau Macías, aquí el circuito de Bañolas, carrera Junior UCI Series, y vamos a ver qué tal, cómo se divierten y cómo corren. Seguro que lo harán muy bien. ¿El circuito, cómo lo has visto? Duro, son 6 kilómetros, es duro, muy físico, y bueno, tiene un rock garden y alguna subidita así, un pelín técnica, pero por lo demás, bueno, es un circuito muy físico, pero bueno para ellos. Sí, a disfrutar o a competir. A disfrutar y hacerlo lo mejor que se pueda. Gracias, David. Va. Venga, Marc. Pero el cuchillo. Venga, Marc, venga. Venga, Marc, va. Y la selección española un montón, ¿eh? Escocia. Venga, 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 venga. Hay montonera, ¿eh? Va, Martí. Va, Martí, crack, va, tío, va. Va, Martí. ¡Vamos, Palma!
carro, ¿eh? Porque es 50 de la mañana. Estos son igual. Un any corria amb un casco de carbassa i era molt fàcil, perquè n'hi ha poc de carbassa. Arnau, tío, venga. Están aquí. Bien, Arnau, vamos, va, 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 va. Venga, Arnau. ¿Dónde va? Thank you.
¡Vamos, Arnau! Venga, crack, aguanta bien. ¡Va! Va. ¡Vamos, Gallo, que ya lo tienes! ¡Volve, venga! ¡Volve! Sueltas por aquí, ¿Qué parte más dura? La de Rock Garden, eso sí. ¿Verdad que sí? Sí. Enhorabuena, campeón.
¿Qué tal ha sido? Muy bien, muy bien. ¿La experiencia? Muy bien. ¿Sí? Muy exigente. ¿Físicamente, sí, técnicamente? Físicamente. ¿Físicamente? Sí. ¿Y el nivel de la parrilla? Alto, muy alto. ¿A qué posición has corrido? Me lo has mirado, ¿no? Me lo he mirado. Enhorabuena a los dos. He visto la carrera y muchos vídeos. Y nada, a recuperarse, que la semana que viene tenemos carrera. La buti, ¿no? La buti tienen. Madre mía. Bueno, hola bikers, yo gente de Piedra, yo ya me voy, vosotros acabáis de llegar, os invito a que veáis este vídeo, ese documental de nuestro equipo, Giocalo by Wolf de Piedra, en su primera prueba internacional. A ver, un equipo como el nuestro, que viene del parón invernal. Los chavales, prácticamente su segunda o tercera carrera como pro, es la segunda carrera, y es una jornada llena de emociones, una jornada donde vais a ver corredores de la selección española, gente que ha venido de Escocia, gente que ha venido de Rusia, suecos, sobre todo mucho francés, aquí a Bañolas, a Gerona, para disfrutar esta Copa Internacional catalana. Y ahora justamente ahora van a correr los élite, los corredores que necesitan los puntos de Bañolas para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio. Estarán los primeros espadas, el equipo Buf, el equipo Rec, está Valero, está Coloma. La primera división de mountain bike. Hay pocos deportes, uno de ellos es nuestro, donde unos rookies, que es nuestro caso, el Marc ayer y los Arnaos hoy, puedan disputar una carrera en parrilla con los campeones del mundo. Y aquí están, con los mejores de Europa, viviendo la experiencia, y espero que os gusten los vídeos. Venga, nos vemos.